Is the time that you spend learning Spanish actually leading you to fluency? What if you're spending hours and hours on verb conjugations and vocabulary, but when it comes to speaking face-to-face, none of it actually flows? Or maybe even worse, you can't understand what Spanish speakers are saying, even though on paper you should know all the words that they're using. You've probably been told that the key to fluency is to spend more time speaking Spanish. But that's not a magic bullet for getting you to fluency by itself. What's more important is knowing that you're spending your time the right way. I mean, for one thing, if you're speaking but you're practicing wrong, you might actually be training yourself to speak bad Spanish, and those habits are very hard to break. And then there's the time commitment itself. Let's say that you're already spending about 10 hours a week trying to polish your fluency. Can you really afford to spend twice that much time working on the language? Well, what if there was a way to speak Spanish consistently, but in a way that you know is moving you forward? What if you had consistent times each week where you're not just working on Spanish, you're talking with someone who takes an active, critical role in your learning? Basically, a coach or a personal trainer who knows your personal Spanish strengths and weaknesses as well as you do. The Accelerated Spanish Coaches are the best in the world at what they do. By becoming a coaching student with us, you'll be speaking more and more like a native speaker every day. Your ears will be trained one level at a time to understand native speakers when they talk. And most importantly, what we're famous for is for helping English speakers learn to think in Spanish faster than ever. Here's what happens when you sign up. First, we'll give you an evaluation to determine exactly where you are in your Spanish speaking, listening, reading, and writing. Instead of giving you a one-size-fits-all curriculum, we'll do the most important thing up front, which is to learn from you what it is you need the most. Second, based on that assessment, we'll use the 80-20 rule to determine which of your current weaknesses to shore up in order to get you speaking Spanish the fastest right away. As we begin to work with you, we'll rebuild your grammatical foundation, and we'll do it at the pace that makes the most sense for you, using our famously engaging and memorable Spanish curriculum, but personalized to your needs. After that, we'll help you build on that foundation with a rapid expansion of your vocabulary. As we do, there won't be any guesswork. Your coach will be actively working with you to ensure that what you're learning is transferring to real-life conversation, including your range of expression and your ability to comprehend Spanish speakers in real time. So, what's the format? In a nutshell, being an accelerated Spanish coaching student means that you'll get the most support from your coach and from our entire team that you can imagine. Of course, a lot of the work is up to you. Every week, you'll be given specific Spanish assignments that are personally relevant to you and where you currently are in your fluency journey. These will always include speaking, listening, reading, and writing in Spanish on a daily basis. Throughout the week, you'll be submitting your work to our team, and we'll provide quick feedback on your performance so that you're never in the dark about how well you're doing day to day. Then you'll top off everything you've been learning with a dedicated weekly one-on-one session with your coach for 1 hour. Your coach will use this time to help you hone everything that you've been practicing throughout the week in real time, face to face. Not only that, but as our coaching student, you'll have even more opportunities to practice with native speakers throughout the week. The one-on-one session each week is the most important time you'll spend working on the language, but you'll also get 2 additional 1-hour sessions on group calls with a native speaking coach. This is extra time to get your questions answered and to practice Spanish on your feet in face-to-face conversation. So ultimately, you're getting 3 hours of coaching every week, unlimited access to our team for questions and corrections of your Spanish writing and pronunciation, and a comprehensive curriculum that is guaranteed to take you from wherever you currently are all the way to fluency. As soon as you sign up, we'll schedule an evaluation with you and work out a fluency timeline that will get you to where you want to be. If for any reason during the onboarding process you decide that the coaching isn't for you, we'll offer a full refund, no questions asked. So all the risk is on us. Now, as you think about this decision and whether this is the step you need to take toward fluency, one of the questions that sometimes students ask us is, why can't I just hire a tutor for much cheaper? Accelerated Spanish coaching is totally different from simply practicing Spanish with a random Spanish speaker. Asking a stranger on the internet to practice Spanish with you might not actually be helping you at all. Why is that? Well, let's use the analogy of a personal trainer or coach for fitness. If you want to get stronger, you don't just walk up to a random person on the street who looks pretty strong and ask them what your personal gym routine should be.
this person doesn't know you personally, and more likely than not, there's a very low chance that they're actually qualified to give fitness or health advice. Our coaches are qualified experts with linguistic credentials and a strong track record of making students fluent in Spanish. They're trained professionals who know what they're doing and exactly what you need to get to the next level. They're not just random tutors that you can hire for $5 an hour. A personal Spanish coach is someone who tracks your performance every week, who keeps metrics and records on exactly how you're doing, what's worked in the last few weeks, and what hasn't. This is a trained, qualified professional who can easily spot what it is you're doing wrong and what the right way is to fix that. It's also someone you can develop a professional relationship with to get to the next level. Someone who knows every single time you meet with them exactly what you need that day. You may also be concerned about the price of the course. $500 a month for Spanish coaching sounds very expensive, but it's actually a great value compared to your other options. If you go looking for expert, qualified teachers with the linguistic credentials that our coaches have, the only thing to compare this to is a university class, which will run you between $1,500 and $3,000 per semester. In a college course, you won't have the routine one-on-one access to the experts that you'll have in our coaching, and you'll be held back by the pace of the class, which is notoriously slow. It takes about 3 years or 6 semesters of Spanish to become anywhere close to fluent. Meanwhile, we've taken students from no knowledge of Spanish to testing out of the highest level of university Spanish in as little as 2 months. Even if your timeline looks something more like 5 or 6 months, in our coaching, you can expect to pay about 20% of what you would have to pay on college courses, not to mention the satisfaction of becoming fluent in Spanish much faster. If you're not quite convinced yet, what follows are some candid interviews with some of our former students given in impromptu Spanish. Meanwhile, I personally recommend that if this is the time for you to become fluent, just sign up and give our coaching a try. My team and I will walk you through every piece of the process, and you can request a refund at any time if you're not satisfied for any reason. Quería aprender español para algunas razones. La primera, mi novia es de Puerto Rico. Y quiero tener un futuro con ella, así que es muy importante que hablo español. Pero aparte de eso, trabajo en ventas, y específicamente en mi zona, hay una comunidad de nativos de español muy grande. Entonces, español es una habilidad muy importante para vender y para hablar con las otras personas. Aparte de eso, quería probar que podía hacerlo. La mayoría de las personas en los Estados Unidos no hablan otra lengua. Entonces, para mí es importante que trate de comunicarme con otras culturas y gente y personas. Antes de Accelerate Spanish, en realidad no sabía nada. Solo tuve experiencia con alemán, pero después de 4 años en la escuela secundaria, todavía no podía tener una conversación. Quería aprender mucho más rápido, pero antes de usar Accelerate Spanish, solo sabía frases como ¿dónde está el baño? O más como frases como ¿dónde está la biblioteca? De películas comunes, pero nada útil. Accelerate Spanish me dijo la estructura y los recursos para ser exitoso en español. Como estaba diciendo hace un año, no sabía nada. Pero la cosa más importante es así con Accelerate Spanish. Es posible que puedas alcanzar un nivel intermedio o avanzado en solo un año más o menos. Ya hice una entrevista para recibir un nivel oficial para mi español. Pero después de la entrevista estaba hablando con la entrevistadora y ella me dijo que, por supuesto,
voy a recibir un nivel intermedio como B2 o tal vez avanzado como C1. Así que con Accelerated Spanish es más que posible para recibir un nivel o para tener la capacidad para hablar con cualquier persona. Este programa es muy diferente que el resto y en la manera buena. Me encanta el proceso. Aprendí la estructura de español en inglés y por eso podía entender la mayoría muy temprano y muy fácilmente. Aparte de eso, practiqué con mi maestra y mi amiga Gaby cada semana. Y aparte de eso, Accelerated Spanish es un programa muy pragmático. No sabía que la primera 1,000 palabras en español son 80% del idioma hablando más o menos. Y por eso alcancé al nivel necesario para hablar muy temprano. También, y la cosa más importante, Accelerated Spanish no está diciendo que vas a aprender todo. Es más como con Accelerated Spanish vas a aprender todo lo que necesitas para tener su propia aventura con soporte continuo del programa. Tiene la combinación perfecta como conversaciones con mi maestra, como experiencias y recursos. Y por eso es muy fácil para aprender más como otras maneras, como podcasts, series y todas esas cosas. Obviamente, ahora puedo hablar con la familia de mi novia y también con ella. A mí es muy fácil y muy divertido para mí. Y también ahora tengo más confianza con un poquito de todo. A ese punto tengo conversaciones con nativos sin problemas. Y cuando conozco a una persona nueva y ellos hablan español, siempre trato de hablar con ellos. También mi español es un equipo en el mundo profesional. Tengo una reputación con los nativos de español. Ellos me conocen como el gringo que aprendió español muy rápido y siempre quiere hablar con todo el mundo. Yo quería aprender español porque mi esposa Sonia era puertorriqueña y la mayoría de su familia todavía está en Puerto Rico. Y también compramos un apartamento allí y todavía tengo este apartamento. Por eso quería hablar con la familia y llamar un plomero si necesario y comprar comestibles y coger una guagua. Todas las cosas que uno debe que hacer. Nunca había estudiado español, aunque sabía unas palabras que Sonia me enseñó a lo largo de los años. A su mayoría imperativos como apaga la luz, y mi favorito, Bill, no seas tan maceta. Antes solo sabía unas pocas palabras en español. Y ahora puedo hablar contigo, por ejemplo, sí. Por una hora a la vez. Es como la diferencia entre la noche y el día, ¿no? Cuando era joven,
hace muchos años. Estudiaba francés y recuerdo que estudiábamos situaciones, circunstancias, por ejemplo, frases que uno puede usar en un restaurante, que uno puede usar en una estación de trenes. De cambio, Accelerated Spanish usa, Accelerated Spanish crea una base, una fundación de las palabras más usadas en español. Palabras que entonces uno puede usar en cualquier circunstancia. Ahora tengo la confianza de viajar, sobre todo fuera de los lugares, las zonas turísticas en Puerto Rico y, por supuesto, en otros países en Latinoamérica. también tengo la confianza de conversar con la familia, ordenar mi propia cena en restaurantes, llamar a este plomero. Hace 5 años, algo así, fui a Centroamérica y Sudamérica para viajar por 3 o 4 meses, algo así, y me encantó todo, la cultura, la gente, el país, la comida, todo, y la pasé muy, muy, muy bien. Y entonces, después, lo único que quería hacer era aprender español, pero nunca tenía el tiempo. Pero hace un año tuve la oportunidad en mi trabajo de tener unas vacaciones y decidí que quería viajar otra vez a Centroamérica para pasar un año ahí viajando y para lograr el nivel de español que siempre he querido. Entonces empecé a hacer esto y empecé con Accelerate Spanish. Antes de empezar con Accelerated Spanish, había tomado algunas clases de español, creo que en Sudamérica, y algunas clases aquí también en mi ciudad, en Perth, pero no podía comunicarme muy bien. Quizás sabía o conocía las palabras para la casa, la cena, y podía decir lo que tengo o lo que necesito, pero eso es todo. Y ahora creo que puedo hablar un poco mejor. Creo que si tuviera que comparar mi nivel de español ahora con mi nivel hace un año, habría una gran diferencia. Ahora casi puedo comunicarme en cualquier situación, pero creo que la diferencia más notable es la confianza. Cuando estaba viajando por Centroamérica, pasé un montón de tiempo sin hablar con la gente en las calles y con mis maestros y con mis amigos, cosas así, por miedo, creo que. Pero ahora, sobre todo en los últimos meses, he podido tener muchas conversaciones más profundas y puedo tener conversaciones con mis amigos y con los nativos, la gente en las tiendas, cosas así, sobre temas controversiales y sin miedo y con mucha más confianza. Y creo que me gustó mucho la experiencia y me cayeron muy bien mis maestros y siempre me desafiaban mucho. Y creo que de hecho es un curso muy avanzado, mucho más difícil de los otros cursos que he intentado. Y lleva mucho trabajo y mucho compromiso, pero estoy segura de que vale la pena. Y desde el principio, empezamos a aprender gramática muy avanzada y creo que esta manera era muy buena para acostumbrarme al lenguaje. Y cuando estaba viajando por Centroamérica fui a muchas escuelas
Y Accelerated Spanish para mí era la escuela o el curso que más me ayudó. Cuando fui a Costa Rica por primera vez, fui a una escuela ahí y solamente llevaba 2 meses, algo así, con Accelerated Spanish. Entonces podía leer un poquito y podía escribir, pero no podía comunicarme muy bien ni escuchar muy bien. Entonces los maestros me pusieron en el nivel de español de A1 o A2, algo así. Pero de hecho en las clases podía entender la gramática de los niveles de C1 y C2. Y creo que entonces Accelerated Spanish me dio una gran base para comenzar mi aprendizaje y desde ahí seguí mejorando mucho. Creo que lo que me he dado cuenta es que es cierto que quiero continuar aprendiendo este idioma. Pero lo que es diferente ahora en mi vida es que puedo continuar el aprendizaje con cosas más agradables, porque ahora puedo leer los libros para los adolescentes sin esfuerzo, y puedo ver las películas y las series en español, y puedo practicar por hablar con mis amigos en vez de estudiar tanta gramática. Entonces puedo disfrutar el proceso un poco más. Y lo que más me gustó en Centroamérica fue que podía hacerme muchos amigos que no podían hablar inglés. Y entonces ahora tengo muchas relaciones y he tenido muchas experiencias diferentes. Y ahora, como yo sé que con este idioma es como hay un mundo completamente diferente para explorar. Y me gusta esto.